Este emblemático Castelo del Sobroso, que bueno, que a pesar de estar pois no territorio de Mondariz, forma parte do Concello de Pontareas, aínda que a xestión é da Deputación de Pontevedra. E hoxe precisamente pois estamos aquí por unha iniciativa cultural que está a levar a cabo pois a Deputación de Pontevedra a través da Secretaria Diputada de Igualdade. Aquí faltan páxinas que trae pois a diferentes mulleres que sempre teñen pois algo que contar, que son mulleres referentes e que hoxe pois temos precisamente o luxo de contar con Isabel San Sebastián, con Carla, con Marián, con a nosa deputada Sandra Bastos e, por suposto, con todos vos, non? Sei que aquí, ademais de persoas que estades a seguir pois este programa e o que vos chama atención pois tamén as persoas que van a intervir, pois tamén están os clubes de lectura, a quen agradezo que estean aquí presentes, porque bueno, para nós é moi importante a actividade cultural, a actividade lectora e, sobre todo, bueno, pois continuar con a literatura. Aquí contamos pois con distintos escritores no noso concello, por suposto queremos seguir promovendo a cultura. Bueno, brevemente pois inauguraremos a residencia de artistas, seguro que a final de outubro, e xa temos a primeira residencia, que en, si tedes pois coñecidos, están invitados a participar, péchase ese prazo o 20 de setembro. Aproveito a ocasión, pois xa que todos sodes amantes da literatura, imagíname, e da historia, pois seguro que tedes a persoas coñecidas que lle interesan participar nesta residencia. Por suposto, bueno, pois que mellor que aquí no entorno do Castelo de Sobroso falar de Urraca, non? Bueno, eu como vos vou a estar pois a expectativa da interesante parladoiro e por suposto pois a partir de agora pois cedo a palabra a miña compañeira, a diputada, agradecer a organización e a todo o equipo de Igualdade que estean pois organizando estas charlas, estos faladoiros, e nada máis, pasolle a palabra a Sandra Bastos, espero que sexa do vosso agrado igual que do meu. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas gracias, Nava, compañeira, gracias alcaldesa e compañeira diputada na Diputación de Pontevedra. Moitísimas gracias a todos os concelleiros, concelleiras que estáis aquí, amigos e amigas e a todos vos. Outra nova edición, a verdad que non sei, cada vez é máis emocionante. Metémonos nun mundo, nunha historia dese recoñecemento que temos a labor, o compromiso de facer do recoñecemento das mulleres ao longo da historia, non? Silenciadas, da historia contada por homes e que nos queremos poñer pois esas páxinas que faltan en todos os libros. Como vos decía, hoxe tamén é un día moi especial porque temos, coñeceremos a historia de doña Urraca, esa raíña, non? A primeira raíña de pleno dereito. E temos para contarnos esa increíble historia de esa muller excepcional a dúas mulleres tamén moi importantes, como son Carla e Isabel San Sebastián, pero despois presentareinas un pouquiño máis a fondo. Como vos decía, o que buscábamos con esta segunda antoloxía de podcast e de faladoiros é poñer voz e contar esas historias que nos faltan, non? Esa historia contada por homes onde as mulleres pois quedaron invisibilizadas. Mulleres extraordinarias e mulleres anónimas que incorporamos este ano por primeira vez. Mulleres anónimas que tamén tuveron compromiso e pusieron a súa vida en risco e colaboraron a facer mellor a sociedade en todos os aspectos económicos, sociais, culturais, educativos, en todos os ámbitos. Mulleres que non sempre, como vos decía, figuraron nas páxinas dos libros. Porque non hai dúbida de que esta é unha provincia con mulleres extraordinarias que tuveron pois un papel fundamental na nosa historia. Pero lamentablemente, como vos decía, pois non foi sempre ni moito menos recoñecida. Quero tamén recordarvos que
seguiremos facendo os estos faladoiros, así tamén por as poñeremos en valor tamén para as nosas mozas que teñan esos referentes de mulleres extraordinarias no pasado, no presente e que elas poidan no ser tamén no futuro. Mulleres como Carmen Babiano, as leiteiras de Pontevedra, Inmaculada Paz Andrade, Avelina Valladares, Placeres Castellanos, as madriñas de Redondela, Mercedes Ruibal, María Pardo, Urania Mella, María Aragujo ou Mari Quinteiro. E, por suposto, mulleres como a primeira muller monarca en toda Europa, en exercer un reinado de pleno dereito. Mulleres cuxo poder foi cuestionado por intentar cambiar as regras, simplemente por querer ser reina como calquer rei. Ni máis ni menos que a iso. Como vos decía, quería agradecer ao equipo de igualdade, nomeadamente a súa xefa de servicio, Lucía Moradas, sempre, a Marián do Cable Inglés por a seu traballo exhaustivo nesa historia, ese compromiso, ese obxectivo conxunto común que temos, as nosas intérpretes, por suposto, os nosos compañeiros que tamén fan posible que estemos hoxe aquí, a Carla Trincado, que é unha rapaza moi nova, pero unha historiadora experta en historia medieval feminina, que nos descubrirá e poñerá no lugar que corresponde a Raíña Urraca neste caso. E permitídeme un agradecemento moi especial, síntome fatal porque estou dando a espalda a Isabel San Sebastián. Que teño que reconocer que Isabel San Sebastián, aparte de unha periodista e escritora que sigo e admiro, escribiu este libro, que este é o meu que truxen hoxe, fai uns meses, cando estaba lendo a maravillosa novela, porque ademais é unha novela maravillosa, dinámica, entretida, pensaba, soñaba, digo, pois o ideal sería que viñera Isabel San Sebastián a falar connosco no castelo de Villasobroso, non de Urraca, o sea, a súa enorme xenerosidade fixo posible isto. Agradezo xo moitísimo. Perdóname, Isabel, voy a pasar a hablar en castellano. Perdóname porque, sí, comprendes. Bueno, pues como tenemos dos idiomas, que somos así de ricos los gallegos, pues voy a pasar a hablar en castellano para que me comprenda. Como os decía, cuando leía la novela decía lo ideal sería que Isabel, y fue su gran generosidad la que hizo posible que estuviera aquí. Isabel también es nombre de reina. La verdad, Isabel, que tú comentabas, en varias ocasiones te he escuchado decir, bueno, pues el título de Doña Urraca, La Temeraria, ¿no? Qué injusto, qué totalmente injusto, porque temeraria nada. Podríamos decir resiliente, valiente, emprendedora, adelantada a su tiempo, o sea, bueno, pues eso, en realidad, ¿quién mejor que vosotras que contarnos esta maravillosa historia? No me entretengo más, no me enrollo más. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estos faladoiros con Aquí Faltan Páginas, capítulo tras capítulo. Muy agradecida, de verdad. Vamos a disfrutar. Gracias. Boa tarde, benvidas, benvidos, grazas Sandra, grazas Nava, grazas a todo o equipo da Deputación que nos permite hoxe estar aquí en un lugar que non pode ser máis acaído para a historia que imos contar. Grazas a nosas intérpretes de signos Fátima e Alejandra, como sempre, sobre todo grazas ás nosas convidadas de hoxe. Este, como xa comentaron tanto Nava como Sandra, é o 8º capítulo desta segunda colección de Aquí Faltan Páxinas, e é un capítulo que lle dedicamos a Urraca Primeira de León, que fixo, pois, ni máis ni menos que romper o teito de cristal das monarquías da plena Idade Media para convertirse, pois, na primeira reina
europea en exercer un reinado de pleno dereito e non como reiña consorte, que era o que, bueno, hasta aquel momento era o máis habitual, e hasta que chegou ela, claro, para cambiarlo todo. Como vamos a ver, esta muller chegou para cambiar moitas cousas. Presentámolo aquí, no Castelo de Sobroso, que é un dos puntos onde ela foi asediada, onde sufriu un dos tantísimos asedios que sufriu esta muller por parte dos seus adversarios, intentando debilitala, e unha vez máis, tamén de aquí de Sobroso, conseguiu librarse dese asedio. Vamos a ir coñecendo os capítulos pouco a pouco, pero bueno, a resistencia e resiliencia de esta muller é increíble. Esta muller loitou contra o seu marido, loitou contra o destino, loitou contra inimigos dentro e fora da familia, loitou contra un sistema enteiro que era moito máis patriarcal aínda do que temos hoxe. Desafiou a autoridade pois do seu marido, da igrexa, despois tivo amantes, tivo fillos ilexítimos, non os ocultou. Tentaron borrar e deturpar o que ela fixo e nun primeiro momento sí que o conseguiron, pero afortunadamente estánse recuperando esas páxinas e xa vamos pues, tendo historia, xa vamos tendo novelas e podemos decir con moderada alegría que aquí xa non faltan tantas páxinas. E iso é grazas, moito en parte, a mulleres como Carla Trincado e Isabel San Sebastián. Benvidas e grazas por aceptar o noso convite. Bueno, a Isabel, pois que vou decir, que nos aí vai deixar o coñecedes, un rostro moi popular da televisión, dos medios de comunicación, nos últimos tempos tamén dos espazos literarios con grandes novelas, e xustamente está aquí hoxe con nos, lóxicamente por esta que nos ensinaba Sandra, que é La Temeraria, que está editada por Plaza Janés. E Carla Trincado é verdade que é moi nova, pero ten unha traxectoria que vai saber que tamén está máis que xustificada para acompañarnos hoxe. Ela é historiadora, pero tamén investigadora na Universidade de Santiago de Compostela, onde centra a súa liña de estudo na historia das mulleres. E dentro dela, concretamente no poder que lograron exercer as raíñas e as infantas na Península Ibérica. E iso pois dá para moito, porque durante a plena Idade Media, isto seguramente explicará mellor a propia Carla Camín, pero durante a plena Idade Media hai un ámbito da investigación histórica que se denomina queenship, sí, en inglés, o que sería reginalidade, en español, en galego, ¿no? E que se dedica a analizar as estrategias que desenvolveron todas as tipologías de poder feminino, e entón nas monarquías, ¿no? Do momento, e estamos falando pois de raíñas consorte, tamén raíñas nai e raíñas de pleno dereito, como é o caso de Urraca, que era unha raíña propietaria, ¿no? Que herdou o trono por dereito de sangue. Bueno, explicado isto, eu creo que xa nos vamos a meter en fariña, porque isto xa tiña boa pinta antes de empezar, e en dous minutos de conversa creo que oímos disfrutar moitísimo, sobre todo elas que están aí xa enzarzadísimas. Eu vou atacar e vou ir directa. Vamos a ir un pouco cronolóxicamente, para que non coñeza a historia de Urraca, pois poñendo un pouquiño de contexto. Urraca era filla do rei Alfonso VII, era rei de sexto, rei de Castela e León, está ben escrito e maldito, perdón. Un reino Castela e León que en ese momento incluía tamén os territorios galegos. E que ademais que se atopaba en plena reconquista dos territorios musulmáns. A súa nai era Constanza de Borgoña, Borgoña unha casa forte, ben emparentada coa coroa francesa, tamén ben emparentada co priorato de Cluny, e que, por tanto, bueno, pois parecía que Urraca tiña todo para poder herdar o trono, Urraca primoxénita, non? Pero, en cambio, pois chega ao mundo, digamos, con malas noticias para o patriarcado.
vamos a pedir, eu vou no decir así, e Isabel, Carla, na orde que prefirades, contademe, que opinades? Eu creo que chegou con malas noticias para o patriarcado. ¿Empezas tú o empiezas yo? Bueno, hablar de patriarcado en el siglo XII es un poco extemporáneo, digamos, ¿no? No porque no existiera, pero sí. Bueno, sí, pero vamos, que es como hablar de feminismo, es que eran conceptos que no existían, o como hablar de ateísmo, en el siglo XII no existían tales conceptos. Pero es verdad que el poder lo ejercían abrumadoramente los hombres. No habría sido así siempre, ¿eh? Urraca y otras reinas que vinieron después fueron tributarias del matriarcado astur. En Asturias, en Galicia, en Cantabria, en el norte de la península, existió durante siglos una cultura matriarcal en la cual las mujeres tenían mucha importancia. Yo la he novelado en algunas de mis novelas y es una cultura absolutamente fascinante. Y eso dejó huella. Por eso aquí, en el reino de Asturias primero y en el reino de León después y en el de Castilla después, podían reinar las mujeres, cosa que en otros reinos, como por ejemplo en el Imperio Franco, en el Reino Franco, no podían. Y en Aragón, tributario de ese Reino Franco, no podían. Estaban excluidas de la línea sucesoria. Aquí no. Y efectivamente, cuando nació Urraca, Urraca no tenía hermanos varones. El rey Alfonso VI buscó denodadamente, se casó 4 veces con el empeño de tener un descendiente varón, pero no tuvo descendientes varón hasta que nació Sancho, que luego murió en la batalla de Ucles. No vamos a liar. La cuestión es que a Urraca la educaron para reinar, porque no tenía hermanos varones. Y eso evidentemente fue algo que supuso una ruptura en lo que había ocurrido siempre, porque siempre había habido un varón para heredar el trono desde el matriarcado astur. Y entonces vino para ejercer ese poder. Y lo que es auténticamente revolucionario de Urraca, y ya me callo, porque además te he contestado sin dar las gracias a quienes están aquí, a quienes quiero dárselas encarecidamente, a todos, a la Diputación por invitarme, al Ayuntamiento, a las traductoras, a todos y sobre todo a ustedes por estar aquí, que esto pilla un poco de desmano a todos ustedes. Lo que fue absolutamente revolucionario en Urraca es que, a diferencia de otras reinas que hubo antes y que habría sobre todo después, que optaron más bien por ejercer influencia, por ejercer un poder en la sombra, por no hacerse notar mucho con el fin de poder mandar sin que se notara, ella no. Ella había sido educada para reinar, ella estuvo convencida siempre de que tenía derecho a reinar, a ceñirse la corona y a empuñar el cetro exactamente igual que cualquier hombre, que cualquiera de sus predecesores, con todas esas prerrogativas, y las defendió a capa y espada y nunca mejor dicho. Y eso es algo absolutamente único, absolutamente revolucionario en esa época, y a mi juicio algo que hace a este personaje, a esta reina, absolutamente fascinante. Carla. Pues yo, como Isabel, también extiendo mi agradecimiento al que yo esté aquí hoy presente y pueda también compartir una visión que intentaré que no sea la más aburrida desde el punto de vista académico y pueda aportar también este contrapunto de esta figura tan interesante como es Urraca, que en este caso, como comentaba Marian, sí que trae malas noticias en el sentido de que como comentaba también Isabel, no había problema en que una mujer siendo primogénita gobernase, al menos para los territorios de León y Castilla en este momento, si bien es cierto que el hecho de ser mujer y ser la primera en la línea sucesoria al trono mientras no tuviese el hermano varón, sí que implicaba un problema en tanto que podía levantar mayores conflictos, mayores tensiones, la candidatura de una mujer al trono en solitario podía ser más contestada por otros agentes de poder del reino de la época. Y de ahí que, pues precisamente, Alfonso continuase esa política de sucesivos matrimonios y demás, también relaciones extramatrimoniales, hasta que finalmente se dio con el heredero varón, que sí que no recibiría pues, una contestación tan alta. Bueno, perdón, sí. Simplemente por precisar, una mujer podía reinar en ausencia de hombres. Si había un hombre, aunque fuera más pequeño, reinaba el hombre. Y por eso cuando nació el infante Sancho, hijo de Zaida, de una cautiva mora que luego se convierte, etc., el designado para gobernar es él, para ceñirse la corona es él por su padre y por todos los magnates del reino. Pero como a él lo matan, pues entonces queda Urraca. Urraca podría haber cedido su poder a su marido, porque para eso la casa a su padre con él, para que ceda su poder a su marido. Pero como el poder no es del marido, sino que es de ella, la reina de León es ella. Entonces no era el reino de León y Castilla, era el reino de León. Es que en esto genera mucha polémica en León,
porque entonces Castilla era un condado más, o varios condados más integrados en León, igual que Galicia, igual que Portugal, igual que todo el reino que estaba unido. Por cierto, una de las grandes hazañas de Urraca fue entregarle a su hijo el reino tal y como lo había recibido, unido y con el territorio intacto, cosa que no puede decir su hijo. Exacto. El famoso y celebrado emperador. Exacto. Se dejó arrebatar varios condados y luego dividió el reino además. Urraca lo mantuvo unido y con el territorio íntegro. Entonces, como digo, Urraca reinó porque no tenía hermanos varones. De haber tenido algún hermano varón, aunque hubiera sido pequeñito, habría reinado el hermano. Estábamos en una España en guerra, en una cristiandad en guerra permanente. Se suponía que para reinar había que poder cabalgar y ceñir una espada, cosa que Urraca hizo, por cierto. Ahí vamos, porque estamos adiantando muchos capítulos. Perdón, sí. No, 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 perfecto. Pero hubo ahí haciendo pequeños flashbacks para, bueno, para ir comprendiendo un poco en detalle quién es esta mujer y cales y cantos son sus logros, ¿no? En un primer momento, ella es a primogénita, además. A súa nai, como consecuencia do seu parto, bueno, pues parece que non vai poder ter máis fillos, así que, bueno, se acepta, sin aceptarse, porque é verdade que o rei, o pai de Urraca, sigue empeñado en ter un fillo varón por calquera outro medio extramatrimonial, pero un primeiro momento parece que ese medio acepta que ela poida reinar e se educa a Urraca para iso. Que educación recibe, quen a educa? Le educa al conde Ansúrez, que es uno de los grandes magnates del reino, y la educa pues, en artes que generalmente estaban reservados a los varones. La política, la estrategia militar, rudimentos de combate, le enseñan a cabalgar, cosa que las mujeres no solían hacer, etcétera, etcétera. O sea, la educan para ser reina, porque no hay sucesores varones. Pero el rey sigue buscando la sucesión. Matizo una cosa que ha dicho Carla que es importante. Un hijo habido en una relación extramatrimonial nunca habría heredado el trono. Para heredar el trono un hijo tenía que ser concebido dentro del matrimonio. Incluso Zaida, que era mora, pero se convirtió, era musulmana, pero se convirtió al cristianismo, se desposó con el rey con el fin de que Sancho pudiera heredar, ¿no? O sea, tenía que ser un hijo legítimo. Un hijo ilegítimo no heredaba el trono, y menos en esa época. Bueno, también hay que ver que igual justo para esta época en la que estamos hablando, la ilegitimidad todavía no acababa de percibirse como una afrenta, no estaba todavía tan sacralizada la unión matrimonial como para que únicamente primasen los herederos legítimos, y de hecho los hijos e hijas ilegítimas podían igualmente adquirir cotas de poder elevadas dentro del reino. Habría que ver esta casuística concreta que, pues, al final no se dio. Ni uno. Y también comentar en cuanto a la educación de Urraca, que tal como han estudiado, no lo digo yo, lo dicen los que lo han estudiado a la figura de Urraca mucho mejor que yo, que en este caso son Hermelindo Portela y Mari Carmen Pallares, los dos profesores, antiguos profesores de la Universidad de Santiago, pues comentan que sí que esa leyenda de que, leyenda no, está recogido literalmente esa educación por Pedro Ansúrez, pero sería una mención posterior y entonces a nivel documental no se podría constatar que efectivamente Urraca se criase en una casa de un noble. Pero igualmente lo que sí que sabemos es que la criaron con esas habilidades que se entendían como masculinas para poder ejercer en lo que se entendía como un buen gobierno, que pasaba por el ejercicio militar. También considerar que tendría una presencia constante dentro de la corte de su padre, atendiendo a las labores de gobierno, no solo de esa figura paterna, sino también de otras familiares femeninas, como podían ser sus tías, las célebres Urraca y Elvira, conocidas como Urraca de Zamora y Elvira de Toro, y sobre todo Urraca, conocidísima por ese cantar del Mío Cid que tanto la menciona, y que también pues, dejarían una impronta en la futura reina. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Urraca estuvo muy influida por sus tías, sobre todo por Elvira, con la que pasó mucho tiempo en la niñez.
Y por Urraca también, que era de armas tomar. Si hay que creer al romancero, era de armas tomar. Fue la que le dijo a su padre que, como la había desheredado, se iba a meter a puta por los caminos. Eso lo dice el romancero de Doña Urraca. Dice, no lo dice con esa palabra, pero dice, y a los cristianos me daré por placer y a los moros por dinero. Porque le había desheredado y había dejado tres reinos a sus tres hermanos varones y a ella no le había dejado nada. O sea, que debía de ser una mujer de armas tomar, Urraca de Zamora. Elvira es menos conocida, pero también yo creo que esas mujeres influyeron mucho en la reina Urraca. Igual que su abuela, la reina Sancha, que fue una mujer de armas tomar también. Cierto. Es que en esa alta edad media hispana hay unas mujeres sensacionales, tributarias, como digo, de ese matriarcado astur, ¿no? Y ellas influirían mucho en Urraca, que estoy de acuerdo con Carla, participaría mucho en la corte, en la curia, así se llamaba, de su padre, hasta que la casaron a los 12 años con el conde Raimundo de Borgoña. A los 12 años... la casan, ese mismo año nace su hermano varón, que durante unos años la aparta de la sucesión, y entonces ella se viene aquí a Galicia a vivir plácidamente como condesa de Galicia, un poco a la sombra de su marido, aunque yo tengo la sensación de que muy a la sombra no estaría. Ahí estaba entre el conde y Gelmírez, que ese también es un personaje de la marinera, que da para varias novelas. No es mujer, es hombre, pero es obispo, madre mía. Isabel avanza a toda velocidad y llevo haciendo los flashbacks, porque no sé si te reparaste en que acaba de decir así, rápidamente, que Urraca casa os 12 años. Claro, digo, espérate. Pero que non só casa aos 12 anos, e que está prometida desde os 6. Vale? O seu pai entrega a Urraca ao seu marido, Raimundo de Borgoña, cando só tiña 6, o matrimonio sí que se consuma aos 12, porque era a idade legal daquel momento, aberrante hoxe, pero naquel momento era a idade legal, ¿no?, para contraer matrimonio. E que paga o seu pai entregando a súa filla a Raimundo de Borgoña? Pues Raimundo habría venido desde tierras francesas a la península ibérica con motivo de esos conflictos de cara a los contingentes musulmanes y sobre todo para el asedio de Tudela. Y en vez de volver a su lugar de origen, parece que queda y se asienta en la corte, donde también asciende y continúa estando inmerso en continuas victorias militares. Y por tanto esto lo sitúa en una posición favorable a que fuese un buen candidato para casar con Urraca en este momento de afrenta al morávide. Bueno, pero es que además la casa de Borgoña no era cualquier cosa, ¿eh? O sea, Alfonso no tenía que pagar nada. Para Alfonso era un excelente matrimonio casar a su hija con un miembro importante de la casa de Borgoña, muy emparentada con el monasterio de Cluny, que fue el que paulatinamente y a través del Camino de Santiago destruyó la iglesia mozárabe española, lo que había sido la resistencia mozárabe frente al Islam en España, e implantó la cultura eclesiástica francesa y el machismo con ella, porque el monasterio de Cluny fue terriblemente misógino y la cultura franca era terriblemente misógina. Ahora nos creemos que Francia es el paradigma del feminismo, pues en la Alta Edad Media no lo era en absoluto, era lo contrario. El territorio cristiano español era mucho más proclive a las mujeres de lo que era el Imperio Franco. Y si toda esa misoginia, ese machismo, entró en España a través de Cluny, de los monjes de Cluny, y está reflejado en la historia compostelana, que es la que más habla del reinado de Urraca, con unas expresiones y con unos episodios, no me quiero adelantar, ya llegaremos a ellos, pero que son verdaderamente estremecedores. Eso nos lo trajeron los monjes de Cluny, y ya digo que Urraca hizo un buen matrimonio. Hoy escandaliza que una niña se prometiera, una infanta se prometiera a los 6 años y se casara a los 12, entonces era lo más normal, ¿eh? No era tanto una cuestión de legalidad, sino de pubertad. En cuanto una mujer alcanzaba la pubertad, se consumaba el matrimonio. Era así de crudo, entre otras cosas porque había una mortandad altísima en los partos y en consecuencia había que darse prisa para reproducirse. La Edad Media es una época muy dura. Ya, yo sé que esto que digo escandaliza, pero hay que ponerse en la mentalidad de la época, y eso era lo que se consideraba. Totalmente. Bueno, por lo tanto, aquí Urraca casa y pasa, pues, de ser herdeira do trono a tener que conformarse aquí con Virase Condesa de Galicia, exercendo en un principio como consorte y como nai, ¿no? Ten dos fillos, unha filla Sancha e o seu fillo Alfonso, que
futuramente será o rey Alfonso VII, pero parece que, y esta é a pregunta, deixando pegada nos documentos oficiais donde se encontran, por exemplo, vou poñer un exemplo, do foro que os condes de Galicia, é dicir, Urraca e o seu marido Raimundo de Borgoña, lles conceden aos habitantes de Compostela no ano 1105, onde se usa o desdobramento de xénero que hoxe en día, bueno, pues aínda nos custa aceptar. O todas, todos, todas, todes, bueno, naquel momento, literalmente poñía aos habitantes da cidade, tanto homes como mulleres, en palabras textuais do documento, e eu non falo ben latín, cuntix a habitatoribus iuris ac feminis. Entón, a pregunta é, isto era habitual ou podemos ver que detrás está a man de Urraca? Pues primero, como comentábamos, Urraca llega a Galicia en condición no tanto de condesa sino de infanta, porque es un título que no pierde en los documentos y de hecho se sigue haciendo hincapié en esa filiación como hija del rey. Si bien es cierto que en este momento pues Raimundo parece que cobra protagonismo a la hora de ejercer este gobierno, pero siempre con la presencia constante de Urraca también a la hora de pues, expedir esos documentos para el ejercicio del gobierno. Y dentro de estos documentos, como comentas, se incluye este fuero en el que se hace el desdoblamiento de género. ¿Es común en la época? Pues es más común de lo que podría parecer, porque los medievales no eran nada favorables a lo de la economía del lenguaje. De hecho, eran repetitivos, les gustaba que las cosas quedasen claras y lo repetían las veces que hiciese falta. Y en este caso, lo que se hace es aludir a una realidad palpable en la práctica del día a día, que es que tanto hombres como mujeres serían habitantes de esa ciudad compostelana y así se refrenda documentalmente. Si bien sí que hay una tendencia en la documentación de Urraca, no solo en este periodo, sino también durante su reinado, de realizar ese desdoblamiento de género, de tenerlo presente, no solo así en genérico, refiriéndose tanto a hombres como mujeres, sino también cuando alude a cotas elevadas de poder, también se menciona a esa posibilidad de rey o reina, cuando pues a la hora de expedir su documentación propia. Pero luego, cuando le toca nombrar sucesor, a pesar de que Sancha es mucho mayor que Alfonso, tiene bastantes años más, no recuerdo ahora si son 7 u 8 años más que Alfonso, el heredero es Alfonso. O sea que, a ver, llegaremos a eso supongo, pero tampoco hay que imaginarse una mujer revolucionariamente feminista, no lo era, no. O sea, ella fue reina porque no tenía hermanos varones. En caso de haberlos tenido, ella misma habría sido la primera en aceptar que reinara su hermano varón, como hizo luego con sus hijos, ¿no? Pero es verdad que esa, estoy de acuerdo con Carla, esa mención específica a hombres y mujeres por igual no era muy frecuente. O sea, era algo que ella hizo probablemente porque era mujer, ¿no? Y tenía, bueno, y era consciente de su papel de mujer. E, bueno, Destino ten preparada para Urraca pois como unha dobre pirueta, ¿no?, que a devolve outra vez á primeira posición na liña sucesoria. E se dan dúas circunstancias. Pobre, pois el infante Sancho, que tiene 15 años, me parece, é moi pequeñito, en la batalla de Euclés, que é unha de las acometidas feroces de los almorávides en el Reino de León, donde devuelven otra vez la frontera que con Fernando I y después con Alfonso VI había bajado prácticamente hasta el Tajo, se vuelve otra vez al Duero, es una acometida brutal ante los castillos del muro de Euclés, que un traidor ha cerrado a las puertas del infante, mueren el infante Sancho y 7 condes de Castilla intentando salvarle la vida. Perecen todos ellos, mueren todos ellos, esto destroza al rey Alfonso, lo destroza. Y a poco tiempo después muere Alfonso, no sin antes obligar prácticamente a su hija Urraca a casarse con Alfonso I de Aragón, llamado el Batallador. Fijaos la diferencia, Urraca, reina, mujer, que entrega su territorio íntegro, que no invade ningún territorio, a diferencia de Alfonso, que invade el suyo, etcétera, etcétera, pasa a la historia como con el infamante apodo de la temeraria, Alfonso,
que es un maltratador, ahora entraremos, pero un maltratador de libros, o sea, le pega a su mujer. Un tipo, en fin, con unas características que en la época no son muy bien vistas. Los cristianos hablan de un monje guerrero y los musulmanes de un homosexual. No lo dicen con esa palabra que es tabú, pero en fin, lo insinúan claramente, ¿no? El batallador. Pues ahí Alfonso obliga a su hija, pensando en el bien del reino y de la cristiandad y en poder hacer frente unidos a esa cometida almorávide y tal, la casa con Alfonso, y a partir de ahí se desencadena una serie de acontecimientos terroríficos, sobre todo para ella. Y esas bodas pasan a la historia, sobre todo en Los Anónimos de Sahagún, que es una crónica fascinante de esa época, como las malditas bodas. Exactamente. ¿Por qué O Batallador, no? ¿Y quién era este señor? Bueno, pues como decía Isabel, definido un poco como monje guerreiro. ¿Quién era Alfonso? Y como este matrimonio que en principio tenía el objetivo de unir dos reinos, ¿no? Y que al final, bueno, pues creo que a dor de cabeza más grande que tuvo que pasar Urraca, y pasó moitas, moitas. Alfonso era el rey de Aragón. Era un hombre a quien no le gustaban las mujeres, claramente. Tenía 36 años cuando se casó y no se había casado nunca, ni se le conocía concubina, ni amante, ni hijos ilegítimos, ni nada. Esto en el siglo XII era rarísimo, o sea, era inédito. Bueno, solo se había conocido el caso de Alfonso II, que pasó a la historia como el casto, que es una cosa, en fin, curiosa. Pero era algo muy raro en ese momento, y máxima para un rey, porque los reyes se tenían que reproducir, porque tenían que producir un heredero al trono, ¿no? Era un hombre que se quería ir a las cruzadas cuando le surgió esta oportunidad, que se casó con Urraca con el único objetivo de robarle el trono, y que cuando vio que ella no se dejaba robar, firmó unas capitulaciones muy complicadas para ella, sobre todo, que ella firmó para... Es que es muy complicado, no me quiero enrollar mucho, pero en fin, la cuestión es que ella le quiso robar el trono, ella no se dejó, y como no se dejó robar el trono, entonces lo que hizo él fue invadir su reino y crear una situación terrible para Castilla, para León, para Galicia, donde se libraron combates sangrientos a cargo de las tropas de Alfonso. Y bueno, pues fue una desgracia para Urraca, a la que, además de todo eso, golpeaba físicamente. Ella se queja en una carta que recoge la Compostelana de las muchas veces en que su mano ha ensuciado su cara y su pie ha herido su cuerpo. O sea, le daba patadas y puñetazos, la pegaba con la mano y con el pie, que era algo, supongo, que bastante habitual en la época. Si se sigue haciendo hoy, calcularos, hace 900 años, pues supongo que sería bastante habitual, pero los reyes no solían pegar a las reinas, o sea, eso no pasaba, no, estábamos en otro nivel, ¿no? No sé si Carlos está de acuerdo, yo creo que no. El casamiento de Urraca, según se atienda a la fuente literaria que recogen estos hechos, pues se ve como una imposición de su padre, como ha comentado Isabel, o en otras coetáneas también a este momento se nos habla de una imposición ya no del padre, que en este momento estaría fallecido, sino de los propios nobles de su reino, que para que Urraca ejerciese y fuese reconocida como reina, pues la obligarían a desposarse. En este caso hay que entender que ser un buen rey en la época pasaba irremediablemente por ser un buen guerrero, y entonces Alfonso el Batallador precisamente llevaba ya en la época una fama detrás, una trayectoria militar brillante, y por tanto esa posición sería ejercida mejor por un hombre a ojos de los propios nobles que por una mujer, pese a la educación que había recibido para ello. Pero es que, pensando en la faceta humana, a la pobre Urraca hemos dicho que la habían casado a los 12 años con el conde de Borgoña, que era un señor mucho mayor que ella y enfermizo, que yo supongo que no la haría enormemente feliz, tampoco enormemente desgraciada, pero vamos, no hay elementos para pensar que fuera un marido especialmente divertido. Cuando ya muere el conde de Borgoña, por fin, ella se echa un amante, el conde de Candespina, del que está, parece ser, muy enamorada, y que es uno de los grandes del reino, es uno de los grandes nobles del reino. Y ella, con quien se quiere casar, es con Candespina, que también es un guerrero, que también es un noble, que ha sido alférez de su padre, o sea, que es un señor que plantea todas las condiciones, digamos, para poder ser su marido. ¿Qué pasa? Que otros nobles
se sienten celosos y dicen, y yo que también soy conde, ¿por qué no voy a ser rey yo? ¿Por qué se va a casar con este que es mi par? En términos estamentales, que es como era la sociedad de la época, él era su par, no era. Entonces, para evitar un conflicto de celos puramente, de envidias, la obligan a casarse con un señor que al ser rey, aunque sea rey de un reino muy chiquitín como es el de Aragón, es rey, ya está en un nivel superior, entonces no, es inapelable para los otros nobles que no quieren que se case con Candespina. Y de nuevo ella se tiene que sacrificar sus sentimientos, sus intereses y sus deseos para ejercer de reina, para satisfacer a los nobles lo digo por el aspecto humano que tiene, más allá de lo dinástico y de lo político, este sacrificio humano. Y luego veremos cómo lo resuelve, que es como lo habían resuelto todos los reyes antes que ella. Bueno, efectivamente, después de pasar innumerosos episodios en los que tienen que refugiarse pues, en mosteiros para que Alfonso no entre, baixo, bueno, pues, temendo que si entra, pues sería, bueno, pues sería declarado disculpable porque este frío tengo meu nariz pingando y me desconcentro, no teño aquí un pano a man. Sí, en este momento casi prefería un pano que no no teño, pero bueno, está bien. Y diversos episodios de asedio dos que ella se libra. En paralelo, muchísimas gracias, exacto, Joaquín, muchas gracias. Pues librándose de todo eso y en paralelo intentando negociar que se anulase ese matrimonio, ¿no? Y se consigue. Sí, porque efectivamente las crónicas posteriores, la de Jiménez de Rada, nos habla de un repudio, de que directamente Alfonso ya no soportaría más la presencia de Urraca y la mandaría de vuelta repudiada al reino para que, se dice, hiciese voluntad como ella considerase. Y en esta situación el contrapunto lo dan de nuevo las crónicas más coetáneas que hablan de separación a iniciativa de la propia reina, que finalmente sería sancionada por el propio papa del momento, legalizando así el divorcio. Es que Jiménez de Rada es terriblemente misógino en sus crónicas. Jiménez de Rada es implacable con Urraca, porque Urraca se atrevió a reinar y sin embargo trata con infinito cariño y admiración a Berenguela, que vino poco después, que ejerció el poder en la sombra. Es decir, ella cedió la corona a su hijo y ella ejerció el poder detrás de su hijo, le aconsejó, tal, todo lo que queráis, pero no tuvo el valor de decir, no, la reina soy yo porque tengo derecho y yo voy a gobernar. Esto Jiménez de Rada, Urraca no se lo perdona y entonces la maltrata ferozmente. Lo que dicen los contemporáneos, la compostelana básicamente, que es la que más incide en eso, es que a la iglesia en ese momento, a la iglesia de Compostela, por ejemplo, a Jermírez, a la iglesia de Sahagún, que era la poderosísima abadía de Sahagún, no le interesaba en absoluto ese matrimonio porque Alfonso invadió el reino y porque Alfonso apoyaba las pretensiones de la naciente burguesía contra los intereses de la iglesia. Es un poco más largo que eso, pero bueno, básicamente, a la iglesia leonesa no le interesaba ese matrimonio. Entonces la iglesia es la primera que se escuda en ese maltrato y en esa mala relación personal para pedir la anulación, la que califica esas bodas de malditas y la que influye ante el papado para que sea disuelto el matrimonio, y lo consigue. Que Alfonso repudiara a Urraca, pues Alfonso la repudia y la encierra en un castillo incluso y la maltrata y le pega de la misma forma que ella, le planta cara en el campo de batalla y no le pega porque no puede, supongo. Pero vamos, de haber podido, seguro que lo habría hecho. Ganas no le faltaban. Y ya digo tampoco. Que se queja en una carta pública, en una carta de que le pega. O sea, eso es algo que una reina reconociera, que su marido le pegaba. Eso denota un hartazgo absoluto, porque ese tipo de cosas no se contaba. Tremendo, debía ser tremendo. Bueno, o caso que por fin Urraca se libra
de batallador y es libre para gobernar en solitario y enseguida no en dúvida, bueno, en ponerse a resolver los asuntos bueno, más urgentes que tienen que resolver. Por un lado, una irmá ilegítima, ¿no? dos dos primeros hijos que tuvo su pai, Teresa de Portugal, que bueno, pues que apuntaba esas maneras, que al final lo conseguiu, que quería independizar, ¿no? Que Portugal, como finalmente sucedió, fuese un reino independiente. Y por otro lado, aquí a nobleza galega, que un poco también ha apostado por lo mismo, ¿no? Y que querían nomear o seu fillo Alfonso VII rey de Galicia. Y algunas veces incluso estos dos bandos, tanto Teresa como seu fillo, unidos, aliados conjuntamente para intentar vencela. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí en Sobroso, ¿no? Que se juntaron ambos bandos. Sí, aquí lo que acontece en Sobroso es que Urraca llega a Galicia para poder aplacar una zona en rebeldía que estaría aquí situada, pero que se encuentra con una situación de que cuando va a aplacar, ella misma es asediada en la fortaleza. En este caso, por esos dos bandos, que tampoco es extraño verlos ejerciendo pues, una serie de alianzas, y de hecho Teresa pues, estará bastante influida e incardinada dentro de la familia de Pedro Froilaz, que sería uno de los mayores representantes de esas iniciativas de la nobleza gallega por aumentar sus cotas de poder dentro del territorio. Y este Pedro Froilaz sería pues, de la familia de los Traba, una de las más relevantes dentro de esta época en Galicia. Y por eso que vemos a Urraca en esta situación que finalmente se salda con un escape, no se sabe muy bien. De hecho, aquí les insertamos la leyenda del famoso pasadizo que se conoce en la zona, que la Compostelana y otras crónicas no nos permiten ir más allá porque tampoco tenemos más detalle en ello, pero que también es una forma de que esa mujer poderosa pues acabe recordándose en la mentalidad colectiva y siga viva a día de hoy en esta leyenda popular. Cierto, porque en la historia de Urraca fugidas y pasadizos secretos y túneles y atravesar ríos y todo tipo de pasajes épicos son muy habituales. En este castelo tenemos un caso, no, castelo de Salvaterra, comentas exactamente lo mismo, ¿no? Que tuvo que fugir por aquel pozo que ainda hoy bueno, pues se conserva y que después atravesó un Miño. Bueno, la historia tiene mucho de leyenda, ¿no? La historia que se remonta tanto en el tiempo se ha convertido mucho en leyenda o está muy trufada de leyenda. Pero lo que sí es verdad es que Urraca tuvo que estar constantemente tejiendo y destejiendo alianzas para sobrevivir. Incluso a ese marido odioso que la maltrataba y que le quería robar el reino, se tuvo que aliar más de una vez con él para hacer frente común contra su hermanastra, contra su medio hermana o hermana. Me echaron la bronca no hace mucho por decir medio hermana, porque al parecer los hermanos, aunque sean de distinto padre o de distinta madre, son hermanos de pleno derecho. Me dijo un genealogista. O sea que su hermana Teresa, hija de su padre y de una de sus amantes, casada también con un primo con un Borgoña, con un hijo de la casa de Borgoña, para hacer frente a ella o para hacer frente a su hijo, a Froilaz. Su hijo era pequeño, Alfonso. La historiografía a lo largo de los siglos se ha empeñado en enfrentar a la madre con el hijo. Yo no creo que Urraca estuviera enfrentada con su hijo, con un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años, que hay cartas en las que dice hasta los ciegos y los sordos saben que te has solazado en el lecho, hasta los ciegos y los barberos saben que te has solazado en el lecho con el aragonés. Pero ¿cómo va a escribir un niño de 7 años una cosa así? O sea, que es inconcebible. O sea, evidentemente a ese pobre crío lo manipulaban sus tutores, que eran Gelmírez, que es un pájaro de cuenta, y Froilaz, que era su tutor, que intentaban que el rey fuera él, que fuera coronado rey, de León a ser posible, y si no, por lo menos de Galicia, para poder ejercer el poder en su nombre. Y entonces lo manipulaban de una manera escandalosa para volverlo contra su madre, para utilizarlo contra su madre. Yo estoy convencida de que Urraca
hizo siempre lo posible por entenderse con ese hijo, y de hecho lo hizo, lo consiguió, con la ayuda, por ejemplo, entre otros, sobre todo, del obispo de Toledo, ¿no? Luego mandó al niño, cuando ya creció un poco, lo mandó a Toledo a foguearse en la frontera, a aprender a guerrear en la frontera y aprender un poco, le cedió un poco ese territorio más complicado. Pero quienes, con quienes se tuvo que enfrentar ella de verdad fueron con los tutores de ese niño, con su hermana, que intentaba ser reina, cosa que ella no consintió nunca, jamás, y con su marido, y con carácter simultáneo. O sea, antes de poderse liberar de Alfonso ya tenía que hacer frente a estas conspiraciones que dieron lugar a esas subidas rocambolescas como esta de aquí y otras, ¿no? Pero vamos, también ella les dio pal pelo en más de una ocasión y tuvieron que huir ellos, ¿eh? Ella también tenía su ejército y... Sí, sí, pero es verdad que también en medio de una de esas sufre Urraca pues un dos episodios más traumáticos. Y precisamente, bueno, pues cuando ten que vir... Sí. Bueno. Ahí, perfecto. Sí. A ver si nos va a salir volando. Estás me vendo en extremo, ¿no? Bueno, gracias, Sandra. Pues estábamos llegando a ese episodio traumático cando Urraca ten que coller as súas tropas, pero moi a presa, son, bueno, pois poucos homes, e chega a Santiago para negociar, se encontra con precisamente, non, con Xelmírez e co conde de Traba, que queren facer rei ao seu fillo. E se encontra ademais pois coas revoltas, non? Coas revoltas que hai en ese momento en toda Galicia, revoltas irmandiñas, e aí pasa un episodio que a min, a verdade, me sobrecolle. Non quero imaginar, bueno, e non entendo como esta muller conseguiu salir de aí. Es atroz ese episodio. Ella está, efectivamente, ella ha llegado a Compostela para intentar pacificar una revuelta de burgueses contra Xelmírez, porque Xelmírez, aparte de ser obispo, era el señor temporal de Compostela que gobernaba con mano de hierro y donde había colocado a todos sus hermanos, a sus cuñados, a todo el mundo había colocado ahí en el poder en la riquísima ciudad de Compostela, ¿no? Había puesto a todo el mundo. Y los burgueses se le rebelan y entonces Urraca llega para intentar imponer paz. Y en medio de una de esas revueltas la cosa se complica. Las calles arden, Urraca y Xelmírez se refugian en las obras de la catedral, que todavía están en obras, en una de las torres, los burgueses prenden fuego por dentro a la torre, los van a asar vivos, entonces la multitud dice que salga la reina, que salga la reina, que a la reina la dejaremos marchar, pero el obispo morirá necesariamente. Entonces Urraca, la pobre, sale, fiada en esas palabras y empujada por Xelmírez, que le dice, sal tú, que a mí me da la risa, sal tú. Sale y entonces la crónica compostelana cuenta, la historia compostelana cuenta que la raptaron como lobos. Esas son las palabras que emplea, la raptaron como lobos, o sea, la violaron. Y la dejaron en la calle, golpeada, de una pedrada le abrieron la cara, golpeada, y desnuda de cintura para arriba. Eso dice la crónica compostelana. No, de cintura para, no, de cintura para, de cintura para abajo, de pecho para abajo, desnuda de cintura para abajo. Y añade, y esto es lo más absolutamente estremecedor para mí, que aprovechando la confusión, Xelmírez sale, el obispo sale de la torre, pasa a su lado, la mira y sigue de largo. Y eso lo cuenta la compostelana, que fue él el que la mandó a escribir. Es algo... Y luego encima, después de ese episodio terrorífico que ella tiene que soportar, tiene que... hacer fingir que se entiende que perdona a todos los burgueses para que la dejen salir de allí, claro, para que la dejen salir de Compostela, está asediada en la ciudad de Compostela, tiene que fingir que perdona a los burgueses para poder salir, y cuando por fin sale y se encuentra con sus tropas, su ejército y el de su hijo que están acampados fuera y el de Froilaz y tal, dice, ahora, o sea, los voy a arrasar, los voy a machacar, no voy a dejar ni a uno vivo y no voy a dejar piedra sobre piedra en Compostela. Entonces viene Xelmírez y dice, no, mi señora, no, imagina, hay que perdonarlos, hay que ser magnánimo. Y no le dejan, y es que no le dejan hacer nada, porque viene el malnacido este a decirle que tiene que ser magnánima. Es increíble. Bueno, y se lo tiene que tragar. Xelmírez es un estratega... un villano
auténtico. Al respecto hay que tener en cuenta que la historia compostelana la manda a escribir Gelmírez y por tanto siempre todo lo que se dice en torno a Urraca pues está filtrado por ese interés político de Gelmírez, que por lo que sabemos a veces se llevaba bien, a veces no tan bien con la reina, en función de cómo le iba conveniendo, porque la verdad es que Gelmírez era bastante chaquetero en ese sentido, en función de lo que le iba bien en cada momento, hacía la guerra por su cuenta. Y en este sentido, ¿hasta qué punto nos podemos creer todo lo que nos cuentan las crónicas? Pues desde esta perspectiva más verosímil, pues sí, efectivamente tienen un pozo de realidad. Sabemos que hubo una revuelta, que todos los detalles sean fidedignos a cómo se dieron los hechos, pues es algo que no podemos afirmar, por desgracia. Pero igualmente lo que hay que destacar de este pasaje en el que se ve a una reina enlodazada, traspasada por toda una multitud furiosa y desnuda, pues es un doble ataque desde el discurso retórico que se forja en la crónica, ¿no? Porque vemos a una mujer deshonrada, en tanto que mujer, viéndose su desnudez y su honor pues afrentados, y luego en un segundo plano una reina totalmente deslegitimizada de ese ejercicio del poder, que es al final también lo que muestra la pluma de Giraldo en la historia compostelana, ¿no? Ese sentido retórico, ese golpe que se le quiere dar. O sea, este poner en duda lo que dicen las crónicas vale para todo, para este episodio y para todos los demás. O sea, o nos creemos lo que dicen las crónicas o no nos lo creemos. Pero esto está escrito negro sobre blanco. Y yo no veo que puede ganar Gelmírez con decir que pasó a su lado y la miró y siguió de largo. O sea, no sé, es que ni en su época eso se entendería como algo lógico o que le pusiera ningún tipo de valor, ¿no? Y efectivamente yo creo que es muy verosímil que la reina fuera ultrajada por la multitud y que la dejaran en el fango, en una revuelta de esas. Estamos hablando de un tiempo extremadamente violento, donde la vida humana no valía nada o muy poco. Entonces todo eso es tremendamente verosímil, que ocurriera, si no exactamente así, de una forma muy parecida, y que luego no le dejaran cobrarse cumplida venganza, que era lo que ella quería, y a lo que, a ver, que habría sido un baño de sangre, habría sido una barbaridad, pero qué menos, después de lo que le habían hecho padecer, o por lo menos yo que sé, coger a los cabecillas, pero es que no le dejaron hacer prácticamente nada, para que Gelmírez, después de eso, que había sido el causante de la revuelta, había sido Gelmírez, el que se escaqueó mandando a la reina por delante fue Gelmírez. Y después el que entró en Compostela como gran salvador de los compostelanos, diciendo a mí me debéis el que no haya sido arrasada la ciudad y tal, fue Gelmírez, que era ríete tú de Maquiavelo, vamos, y mucho tiempo antes, pero qué arte, sí, vamos, bueno. Tipo, bueno, le debemos el Pórtico de la Gloria, eso también es verdad. Pero vamos, vaya bueno, tipo. Y a operación de marketing do Camiño de Santiago é unha concepción que vendel. Eso se lo debemos más a Alfonso II el Casto, que fue el que vino aquí y certificó, pero bueno, a Gelmírez también, la compostelana aquella famosa, el Códice Calistino. Bueno, a cosa é que Urraca, con estes episodios, o batallador, estas afrentas, incluso así, bueno, ela vai librando todos estes episodios, e o que sí que se nega outra vez é a repartir o seu poder con ningún marido, pero sí ten relacións, ten compañeiros, que non, e fillos con eses compañeros que non son maridos, e non oculta, é dicir, unha muller que en medio de todo isto que estamos coñecendo non deixa de vivir a súa vida e as súas relacións dunha forma bastante libre, non? Non sei se outras raíñas ou outras nobres da época facían isto. No, que sepamos, no. A ver, la Edad Media es una época menos moralista de lo que vino después, ¿eh? O sea, en la Edad Media había más libertad moral y sexual, sobre todo en la Alta Edad Media, aunque aquí ya estamos en la Media Edad Media, de lo que fue luego el Renacimiento, digamos, el siglo XVIII, XIX, etcétera. Eso fue mucho más cerrado. En cualquier caso, a una mujer se le suponía la obligación de cuidar mucho más su virtud que a un hombre, ¿no? Pero todos los reyes habían tenido amantes.
todo, excepto Alfonso el Casto y el Batallador, que no les gustaba la cosa, todos los demás habían tenido amantes. Y ella, yo creo que ella pensó siempre que ella no era menos reina por el hecho de ser mujer que cualquiera de los reyes que la habían precedido. Y como era igual de reina, llevaba la misma corona que había llevado su padre y su abuelo, etcétera, etcétera, pues dijo, pues yo he cumplido mi papel de Estado casándome con este señor que encima me pegaba, ahora me gusta el conde de Lara, pues ya está, pues va a ser mi amante de la misma forma que mi padre ha tenido sus amantes y todos los demás reyes. Y fue amante del conde de Lara, que sepamos Candespina, que murió por ella en el campo de batalla de una forma heroica y preciosa, y después el conde de Lara, con quien tuvo dos hijos, y un tercero que se malogró y que le costó la vida. Efectivamente. Pero yo no creo que tanto fuera por ser mujer cuanto por ser reina. Además, el hecho de que no se les vinculase a González de Lara y a Urraca por vía matrimonial implicaba también un refuerzo, porque no hacía falta un nuevo acuerdo matrimonial que volviese a pactar, a configurar cómo y en qué medida ceder el poder del reino a este nuevo consorte. Entonces, sin esa unión, tenía todo lo bueno que le daba una relación con un alto aristócrata del momento, que sería igualmente las influencias en esa familia y, por otro lado, el ejercicio de podríamos decir, relaciones afectivas como ella viese, como ella considerase. Además, seguro que era guapísimo. Era apuesto y estupendo y valiente. Aquí en la historiografía, por ejemplo, Jiménez de Rada, que es más malo con Urraca que malo, le pinta como una revista y un trepa que solo se arrima a Urraca para medrar en la corte. Por supuesto, o sea, cualquier posibilidad de que él amara a ella y ella le amara a él es excluida de antemano, porque como ella era mujer y el hombre, pues a ella no la podían querer por lo que era, tenía que ser por ser reina, ¿no? Lo cual a mí me parece injustísimo, porque nunca se plantea la misma hipótesis con las amantes de los reyes. Siempre se supone que Alfonso VI era el paradigma del atractivo físico y sexual y cultural y que por eso se casó tantas veces y tuvo tantas amantes, él u otros muchos, ¿no? Y sin embargo a Urraca no se le concede esa posibilidad, lo cual es una forma más de invisibilizarla y de maltratarla históricamente, que se ha mantenido hasta el día de hoy, prácticamente. El otro día me decía en Toledo una señora, ya de una edad, que estaba estudiando historia, porque le encantaba la historia, que estaba estudiando en la universidad, y que en historia medieval, y que de Urraca ni le hablaba, que sencillamente había desaparecido, que pasaban directamente de Alfonso VI a Alfonso VII. Bueno, ahí está. Adamnatio, ¿no? La Adamnatio, ¿sí? Y Sánchez Albornoz hace prácticamente lo mismo. Y mira que yo lo admiro a este medievalista, y de Urraca se escribe tres párrafos. Para un oso público, finalmente, como avanzaba Isabel, Urraca morre en Saldaña en 1126 con 46 años y a consecuencia de un parto malogrado de este último compañero, Pedro González de Lara, un 8 de el marzo. El 8 de marzo. Un 8 de marzo. Me digan, sí, que no es. Sí. El Día de la Mujer, sí, en el año 1126, 8 de marzo. Podemos decir que después de una vida muy complicada, pero plena, yo diría que una vida muy plena, a que decidió vivir o su amor y su vida de un modo muy libre hasta donde la dejaron, ¿no? Sobre todo para aquella época, en un momento no que as mulleres de calquera clase, condición, estaban totalmente sometidas a vontade dos homes. Pero isto, lógicamente, tiña un prezo e Urraca pagou no moi caro, ¿no? Porque morre e desaparece física e simbólicamente se borra o rastro de Urraca, ¿no? Efectivamente. Ni siquiera su hijo, Alfonso VII, el celebrado emperador, no se digna pasar por Saldaña para despedirse de su madre. Se va directamente a León a tomar posesión del trono, a sentarse en el trono. Es algo un poco fuerte, sí. Bueno, de hecho yo termino mi novela poniendo en boca de un personaje de ficción, de Muniadona, que es su dama, la que cuenta su historia, que la labor de su vida va a ser conservar la memoria de esa reina.
que tanto empeño ha puesto la historia en borrar, ¿no? Borrarla, desaparece, sufre la damnatio memoria y entonces pasa, queda emparedada en la historia entre su padre Alfonso VI, el de la feliz memoria, el reconquistador de Toledo y tal, y su hijo el emperador, y ella, que como digo, le ha entregado a su hijo ese reino intacto, con su territorio intacto, sin dejarse quitar nada, amputar nada, ha hecho frente a los almorávides, etcétera, es emparedada como la temeraria por atreverse a hacer lo que el destino le había obligado a hacer, reinar. Pues ole ella. Yo desde luego la admiro incondicionalmente. Ole Urraca. Desde luego quien la va a tener siempre muy presente va a ser su hija Sancha. Porque Sancha siempre la va a recordar en sus propios documentos, siempre va a mencionarla a la hora de presentarse a sí misma, indicando de hecho muchas veces a su madre pero no a su padre, porque al final, al fin y al cabo, quien fue reina e infanta, quien descendía del linaje regio, era su madre, y eso lo tenían muy claro en la época. Entonces, o sea que, bueno, tengo un fillo que se dedica a borrarla de todo documento, ¿no? Y que no quede, constancia. Dos logros de Urraca, y bueno, y por lo menos sí que foi, logró ser un referente para as mulleres que criou, ¿no? Y para nós, pois, hoxe tamén, porque, bueno, pois, concordo con Isabel, creo que é demasiado duro pensar, ¿no?, que un fillo faga o que se lle presupongo o que se di que fixo Alfonso. Creo que, bueno, estivo manipulado obviamente polos seus tutores, era unha manipulación moi interesada que iba a producir moitos beneficios tanto para Xelmírez como para Traba, pero bueno, polo menos quedou, pois, este referente para as fillas, que, como contaba a Carla, quedou constancia por escrito, e tamén a súa filla recolleu ese legado e chegou a ter a súa cota importante de poder no reinado do seu irmán, ¿no? Sancha exerciu mucha influencia en su hermano incorporó, encarnó la institución del infantazgo, que es una institución absolutamente maravillosa, que seguro que Carla ha estudiado en profundidad, que curiosamente yo creo que recoge mucho la tradición del poder espiritual, matriarcal, etcétera, que instituyó Ramiro I, me parece, o Ramiro II, pero en fin, que digamos a la que dotó de mucho poder y de mucho poder territorial y material Fernando I, pensando en sus hijas, y que Sancha también heredó, y que tenía una condición. Las infantas ejercían mucho poder, tenían grandes poderes territoriales, controlaban todos los monasterios del reino, o sea, tenían poder temporal y poder espiritual, a condición de no casarse. Pero no eran monjas, ¿eh? No tenían que profesar, pero no se podían casar. O sea, había que amputarle ahí a la mujer una posibilidad para permitirle ejercer ese poder, ¿no? Y eso es lo que hace única a Urraca. Fue la única reina, hasta Isabel, que tardó 3 siglos en llegar, la única reina que se atrevió a reinar, a ejercer el poder temporal sin renunciar a nada. Y eso... Habría que añadir que Urraca también ejerció posesión sobre infantazgo. También, por tanto, también. Que se aúna la condición de infanta y reina sobre una reina. Sola persona. La única que tuvo la oportunidad y se atrevió a abrazar esa oportunidad y ejercerla, con un precio, con un coste altísimo, pero tuvo... Oh, tuvo un valor que a mí me produce una fascinación absoluta. Y una admiración extraordinaria absoluta. Esta muller, y bueno, estamos moi felices de que pase a formar parte desta xenealoxía de Aquí faltan páxinas. Y pasó teño mucho frío tamén, seguro. Aquí, porque andaba aquí a caballo la pobre de aquí para allá. Seguramente pasou moito frío. Teño unha última, bueno, pregunta, unha especie de conxeturas e lucubracións. Nos albiscamos no futuro do Estado español, non? Unha posible futura raíña que sería Leonor, e non sei, bueno, pois eso, entrando nese terreo de conxeturas e lucubracións, non sei que tipo de raíña pensades que, tendo en conta a situación da monarquía española nese momento, que tipo de raíña poderá ser Leonor. Pues, ¿y quién es o seu referente? Pues fíjate que han pasado 9 siglos y Leonor podrá ser reina, suponiendo que no se cargue en la institución de la corona antes, esperemos,
también por lo mismo que Urraca, porque no tiene hermanos varones. Si no, tampoco podría. Si hubiera tenido un hermano varón, no podría. Así que es algo para hacérselo mirar, sí. Para hacérselo mirar, eso. Pero yo confío en que efectivamente llegue a ser reina dentro de muchos años, porque el rey actual es estupendo, aunque sea hombre, es estupendo. Yo confío en que llegue a reinar y creo que será una reina estupenda por una razón muy sencilla, porque está recibiendo una educación extraordinaria y porque tiene un ejemplo extraordinario tanto en su madre como en su padre. Así que yo le auguro un reinado muy venturoso que yo no veré porque ya no estaré en este mundo, pero verán mis hijas, mis hijos y mis nietas. Desde luego no creo que vaya a ser recordada como la Leonor la Temeraria, ¿no? En este sentido. Esperemos que, pues, en la línea de como ha dicho, los ejemplos que ella tiene en el momento presente, pues sepa adaptarse a, también a las nuevas preocupaciones y situaciones de este momento que le ha tocado vivir. Esperemos que sí. Yo recuerdo un grupo de estudiantes de audiovisual con los que yo trabajé un momento dado y montaron un guión en lo que Leonor renunciaba a ser reina, otra posibilidad. ¿Y proclamaba la República o qué? Bueno, renunciaba a dores de cabeza, como todas estas que pasó Urraca. Y con esa reflexión, pues marchamos, porque estamos todas y todas aquí morriendo de frío, ainda que... Bueno, marchamos de aquí y vamos aquí te hemos preparado un pequeño catering y yo creo que ya picando algo y bebiendo algo igual podemos reconfortarnos. No, sin antes, marchamos, sin antes agradecervos estar aquí, resistindo y escoltándonos. De nuevo agradecer a Deputación toda esta logística para traernos hoxe o castelo y o seu apoio incondicional y o cariño co que abraza a este proxecto. Unha vez máis as nosas intérpretes de signos que tamén están aí incansablemente e voume convidándovos ao próximo faladoiro que temos preparado aínda dentro deste mes. Será o día 26 de setembro en Pontevedra e aí vamos a falar dunha muller que María Pardo Trapote, que foi unha brillante artista lírica, que naceu en Teis, en Vigo, que pasou polo Conservatorio de Milán, tamén polos palcos de Madrid e de Lisboa, e que acabou a súa carreira nos Estados Unidos. É unha historia dunha muller fascinante que tamén viviu a súa vida con moita liberdade, así que quedades convidados e convidadas. Máis detalles deste faladoiro nas redes sociais e na web da Deputación de Pontevedra, tamén a través da newsletter, se ainda non a recibides, se ainda non seguides as redes, pois é unha boa oportunidade, unha boa excusa para empezar a facelo. Moitísimas grazas e boa tarde.